mi abuelo, pues, fue zapatero, siempre tuvo negocio en la casa. Mi padre fue zapatero también. So, cuando nací yo, ya el negocio estaba en la casa. Yo me acuerdo muy bien que eran 4 o 5 años. Se levantaba mi papá, ¿no? Y empezaba con el martillo. Y a la vez él lo usaba como alarma, como diciendo, órale, para arriba. Yo pienso que lo primero que les enseñaría yo es sacar filo a una navaja. No sabes sacar filo, es como no hacer nada, trozar la piel con un tenedor o algo. So. Y mi táctica es, y siempre ha sido, es mírenme los movimientos de las manos. Porque es muy difícil explicarles cómo hacerlo. Eso es más fácil que me miren. Yo uso a lo antiguito, a lo antiguo. Mi máquina esta negrita es una de las más viejitas de lo que hice. Esa es de 1800. En casa siempre se ha usado ese tipo de máquinas. A mí me trajeron una máquina PAD 2013. Yo se las cambié, le digo, yo quiero una máquina más viejita porque para mí hace el bordado más detallado, más se ve como casi si fuera a mano. A ustedes le mira botas. Especialmente a Lutianes, porque Lutianes fue una de las botas más famosas. Y sí, me siento orgulloso porque, digo, esas botas pasaron por mis manos.